Muy buenas tardes. ¿Cuándo son las dos y cuatro aquí en Estados Unidos, en Florida y en Filadelfia, hacia donde nos vamos a ir hoy? ¿Cuándo son las 8 en España? ¿Os han cambiado la hora? ¿Cuándo pueden ser las 3, las 4, las 5 de la mañana? Porque nos estés escuchando en cualquier plataforma de podcast, como puede ser Spotify, Amazon Music, Google. Bueno, cualquier forma es buena para sintonizar con radio. El respeto y más si tenemos a alguien como uh, don Mauro, Millen, eh, Mauro Guillén. Eh, bueno, un auténtico honor eh, dar la bienvenida, no quiero esperar más, eh, dar la bienvenida a don Mauro Guillén. Muy buenas tardes Mauro. buenas tardes, Mauro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me puedes escuchar bien, Pablo? Sí, yo creo que sí, tenemos un, tenemos pequeño, un pequeño, pequeño eco, vamos a ver cómo lo corregimos. corregimos. No sé si tienes... No sé si tienes... ¿Sí te puedes poner auriculares, Mauro, si sí, claro. es posible, vamos a ver si lo podemos hacer así. Sí, para evitar ver, que, haya que haya seco. seco. Vamos a, a ver. ver ahora. Yo creo que mejor. Ahora. Ahora, Ahora. Ahora. claro. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás, Mauro? Eh, bueno, gracias por aceptar la invitación de Radio El Respeto. Hemos tenido algunos pequeños problemas técnicos de última hora y, y vamos a ver si lo podemos corregir. Mauro Guillén es doctor en Sociología por la Universidad de Yale y Economía Política por la Universidad de Oviedo. Es vicedecano de Wharton School, titular de la cátedra Salman de Gestión Internacional, ex decano del Judge Business School en la Universidad de Cambridge, bueno, tiene un currículum absolutamente apabullante. Ha recibido multitud de premios por sus capacidades de, bueno, pues de ser un gran profesor, <laughs> incluso el Goes Above and Beyond de Call of Duty. Bueno, eh, Science Watch lo identificó como uno de los mejores académicos en los campos de la economía y negocios y ciencias sociales en 2009 y es patrono de la Fundación Princesa de Asturias, miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Finanzas Aplicadas y forma parte del panel global de expertos del Foro Económico Internacional. Bueno, Mauro, y esto sigue y sigue y sigue, tienes un currículum increíble. Yo, Mauro, eh, te tengo que dar la enhorabuena porque me he terminado hace poco de leer eh, The Perennials. Hemos puesto en, el, en la descripción del vídeo, ahora vamos a corregir la imagen, pero hemos puesto en la descripción del vídeo cómo se titula el libro en español, eh, La, la re Vamos a ver si lo digo bien <laughs> La revolución multigeneracional Mauro Vaya pedazo de libro, enhorabuena Muchas gracias, muchas gracias Pablo, muchas gracias por invitarme. Bueno, oye, estás en Filadelfia, ¿no? Vamos, voy a intentar ir corrigiendo cosas en tiempo real, porque tenemos algunos problemas de imagen. Hemos tenido ahí un momento de, de que no nos funcionaba nada. Estas cosas son la, el directo, Mauro. Eh, después de tanto tiempo con la pandemia, y fíjate, hay cosas que todavía fallan y no sabemos por qué. <laughs> Efectivamente, la tecnología nunca funciona al 100%. Bueno, oye, Mauro, eh, te decía, eh, me ha fascinado el libro. Eh, cuando escribía los tweets dándote la, la bienvenida a, al programa y, y anunciando ¿no? que íbamos a tenerte este domingo, yo decía, uno de los grandes pensadores españoles, porque ¿cómo me has hecho pensar? La verdad, te doy la enhorabuena por ello. Eh, co conceptos. Que yo, como economista y muchas veces escuchando sobre bueno, pues. Eh, evolución demográfica, hacia dónde va el mundo. Pero tú de repente. Eh, vienes con un concepto que lo llamas de Perennials. Ahora lo vamos a introducir, Mauro, que me ha dado un poco la vuelta a la cabeza y he dicho: qué ilusión me hace que haya gente en el mundo que ya esté yendo más allá de cómo podemos solucionar muchos de los problemas que ya, bueno, sin, casi sin saberlo, y porque los políticos casi no nos lo cuentan, nos hemos metido en buenos líos y esto es una forma de ver el mundo totalmente diferente. Bueno, me alegro mucho de que tengas esa reacción porque precisamente el objetivo que yo tenía cuando escribí el libro era cambiar la forma en la que la gente piensa sobre la vida, ¿no? Bueno, pues eh, lo has conseguido, Mauro. Oye, eh, Cuéntanos, para ir poniendo a la gente en, en situación, eh, tú al comienzo del libro hablas de lo que es el modelo lineal, ¿no? Las cuatro grandes estaciones de la vida, que prácticamente es cómo se ha montado todo el sistema, ¿no? Cuéntanos cuáles son esas cuatro estaciones, Mauro. Bueno, sí, básicamente hace 140 años se tomaron dos decisiones muy importantes. La primera fue generalizar el. Eh, asunto de la obligatoriedad de la asistencia a la escuela por parte de toda la población y luego en segundo lugar fue la introducción del primer sistema público de pensiones uh -huh. entonces con esas dos decisiones básicamente se divide la vida en cuatro etapas ¿no? o estaciones la primera juegas luego tienes que ir a la escuela después trabajas y por último te jubilas esas son ese es el modelo lineal y además se supone que esas cuatro estaciones o esas cuatro etapas se vivan en esa secuencia no que solamente hagas una cosa en cada una de esas etapas, en cada una de esas edades, por así decirlo, de nuestras vidas. Porque todo tiene una razón, Mauro, y tú en el libro quedas humor... Yo cuando llegué al final y veo todos los acknowledgements, ¿no? Y son... Páginas y páginas y páginas de referencias, de datos. Eh, pero tú, todo esto tiene un sentido de por qué se montó así, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué esas cuatro etapas estaban montadas así desde el principio? ¿Tiene una explicación? Bueno, por supuesto, la explicación es la segunda revolución industrial. Es decir, es en ese momento en el cual se lanzan estos nuevos sectores industriales como el automóvil, el sector químico, el acero, la maquinaria eléctrica se necesita una fuerza de trabajo educada que pueda leer, que pueda seguir instrucciones y también disciplinada, ¿no? Por eso se la envía a la escuela. Y luego, por supuesto, está el problema de aquellos años que era también el surgimiento del movimiento obrero, del socialismo. Lo cual suponía en la desde el punto de vista de las élites una amenaza. Y ahí es donde se le ocurre a Otto von Bismarck, el canciller alemán, en lanzar el primer sistema público de pensiones para apaciguar un poco a la clase trabajadora. Bueno, pero Mauro, eh, sí que es cierto, que cuando Otto Bismarck, bueno, hablaba de, de todo el sistema de pensiones y demás, la expectativa de vida, yo creo que era un tipo muy listo, porque la expectativa de, de vida era muy distinta a la que tenemos ahora. Y luego vamos a hablar largo y tendido de ello, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Había una diferencia muy grande, y sobre todo, esa expectativa de vida estaba muy por debajo de la edad de jubilación. Que es justamente lo contrario de lo que ocurre ahora. Bueno, era un tipo inteligente. Oye, ¿cuáles son las. tú como sociólogo, ¿no? Y, y, y te he escuchado en charlas absolutamente fascinantes. Esta mañana Mauro salía a correr y iba escuchando una charla tuya, yo creo que hace. bueno, de hace un par de años, en el que tú hablabas un poco de tu anterior libro. Eh, un libro que se llama 2030 Viajando hacia el fin del mundo tal y como lo conocemos, que lo publicó Deusto en España. Y tú decías, lo único que me arrepiento de ese libro es no haber puesto 2028 en vez de 2030. Porque muchas de las. Efectivamente, porque, porque. Cuéntalo. La... Sí, básicamente, Pablo, eh, muchas de las tendencias de las que hablo en el libro se aceleraron a raíz de la pandemia del COVID-19 y por lo tanto entonces ese escenario futuro, ese futurible que yo describo en ese libro ya no va a presentarse en el año 20, 2030 sino un poco antes en el 2028 seguramente. Eh, luego por tanto el título del libro debería ser ahora 20, 20, 2028 en lugar de 2030. Oye, ¿te parece que hagamos un breve resumen? Ya sé que hay un montón de cosas y que te estoy preguntando demasiado, pero ¿te parece que hagamos que pongamos a la gente en situación, ¿no? que hagamos un pequeño resumen de cuáles son las grandes macrotendencias de las que tú hablabas en ese libro? Eh, hay un tema del que todos hemos escuchado hablar, que es, bueno, pues la gente cada vez es más mayor. Hay un problema casi mundial, porque hay zonas del mundo en el que realmente también se ha visto, ¿no? Pero en menos medida el, el tema de que la gente tiene menos niños, cada vez menos niños. Eh, cuéntanos un poco cuáles son esas grandes macro tendencias, Mauro, por favor. Sí, has mencionado ya dos, ¿no? Muy importantes. La primera es que cada vez hay menos niños y también cada vez vivimos más años. Estas dos tendencias, lo que hacen es que la población se envejezca, evidentemente, pero también implican que los padres, que ahora solamente tienen por término medio un hijo en lugar de tres o cuatro. Le presten demasiada atención a ese hijo ¿no? único. Y esto yo creo que al final puede tener consecuencias muy negativas. Y luego el aumento de la esperanza de vida, pues básicamente quiere decir que, a no ser que cambiemos otras cosas, pues bueno, la gente podría estar en su jubilación por término medio 25 o 30 años. Y esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque la jubilación, cuando se plantó hace 140 años, era para que durara como mucho 3, 4, 5 años, pero no 20 o 30 años, ¿no? Luego otra cuestión relacionada, Pablo, que yo creo que es muy importante tener en cuenta es que no solamente vivimos más años, sino también que nos mantenemos en buena forma física y mental durante más tiempo. Es decir, una persona que hoy tiene 60 años o que tiene 70 años está en mucha mejor forma física y mental que una persona de la misma edad hace 50 años. ¿no? Esto es muy importante también. Muy tener importante. En y, y por supuesto, la última tendencia de la que todavía no hemos hablado es la tecnología. Y la tecnología, en todo lo que tiene que ver con cómo vivimos nuestra vida, sobre todo tiene un efecto fundamental. Y es que hace que esas cosas que sabemos o que creemos que sabemos, las que hemos aprendido en la escuela, se vuelvan obsoletas mucho más rápidamente que en el pasado. Este es el principal efecto de la tecnología sobre cómo vivimos nuestras vidas. Eh, nos hemos metido, porque sí que es cierto, Mauro, que escuchamos hablar de ciertas cosas, pero... Yo creo que nos hemos metido en una especie de problema. Eh, tú en el libro, en, en tu libro Perennials, ¿no? que, que mencionas Houston, tenemos un problema. Haces muchas referencias a películas, muchas de las cuales, eh, y libros, ¿no? eh, pero muchas de las cuales me, me ha hecho casi hasta ilusión ¿no? volver a escucharlas. Hablas de Luz de Luna, de Moonlight, hablas de Rebelde sin Causa, bueno, de un montón, ¿no? Pero, pero hay un momento del libro en el que dices, Houston, tenemos un problema, eh, porque. Esto es algo, señores y señores, a todos los que nos estéis escuchando, a los que nos estéis viendo, que no vais a escuchar hablar a los políticos, pero Mauro, descríbenos cuál es el problema en el que nos hemos metido por todo esto que estabas explicando. ¿no? Eh, cada vez vivimos más, cada vez tenemos más calidad de vida, cada vez nacen menos niños, porque antes, yo en una de esas charlas, Mauro, te escuchaba, cómo antes, cuando vivíamos más en lo que son los pueblos, ¿no? eh, en el campo, donde no la España vaciada de la que tanto se habla, hablar, ta, tanto se escucha ahora, pues era, era menos, menos eh, problemático. Mm, había muchas familias que tenían niños porque se necesitaba esa mano de obra para el campo, pero también porque esos niños iban a cuidar a los padres. Pero ahora ya no es así. Efectivamente, eh, eso es una de las cosas que ha cambiado. Y como apuntabas anteriormente, los políticos nunca van a decir que este sistema que tenemos ahora es insostenible porque tenemos pocos hijos porque claro entonces ese político pierde las siguientes elecciones no uh -huh. eh, pero el sistema básicamente pues eh, no puede sostenerse durante mucho más tiempo porque fíjate hace 50 años en España teníamos cuatro personas en edad de trabajar por cada persona que estaba en edad de jubilación ahora ya estamos en dos personas en edad de trabajar por cada persona en edad de jubilación y dentro de poco vamos a estar aproximándonos al uno a uno, que es a donde va Japón dentro de tres o cuatro años. Es decir, una persona trabajando por cada persona en edad de jubilación. Eso, a no ser que tengamos un aumento increíble de la productividad, va a ser muy difícil de sostener a largo plazo. Un incremento de la productividad que, de hecho, por ahora no está ahí, ¿no? O sea, no, no estamos viendo eh, como economistas. Sí que hay ciertos eh, avances y también depende mucho del país, ¿no? Pero, eh, pero tú dices que tendría que ser algo increíble, con lo cual parece bastante eh, improbable. Efectivamente, es relativamente improbable que logramos una sociedad en la cual y una economía en la cual eh, con tener solamente una persona trabajando por cada persona en edad de jubilación, y fíjate, recuerda que esa persona de la edad de jubilación va a estar a lo mejor 25 o 30 años jubilada que podamos mantener ese sistema. ¿no? Pero fíjate también lo irracional de otra cuestión y es que jubilamos a la gente o incluso la prejubilamos porque decimos, tenemos que hacerle espacio a la generación joven que necesitan trabajo, ¿verdad? Y es un argumento que se oye muy a menudo. Pero claro, fíjate el flaco favor que le estamos haciendo a los jóvenes porque por un lado les decimos, mira, vamos a prejubilar a toda esta gente para que tú tengas trabajo, pero por el otro le decimos, oye, pero tienes que pagar impuestos porque tenemos que pagarle la jubilación, la pensión, y tenemos que pagar los servicios de salud para toda esa gente, claro. que tiene más de 70 años que está jubilada, ¿no? Entonces, claro, estamos diciéndole a la gente joven algo que es imposible, que ellos no pueden asumir. Pero es así como está planteado el sistema, Pablo. O sea, estamos, esto es caldo de cultivo prácticamente de fricción cuando no de conflicto, porque porque muchas, muchas veces van a decir, oye. Eh, ¿De qué estamos hablando? Tengo unos sueldos. El otro día escuchaba un dato de moledor. En España estamos muy por debajo los sueldos eh, y, sobre todo, la gente joven, ¿no? El paro juvenil es tremendo, pero los sueldos son mm, bueno, pues están muy por debajo de la media europea. Tenemos una, una vivienda que es prácticamente inaccesible. Eh, todo esto son macro tendencias de las que tú elaboras el libro, ¿no? De cómo han cambiado la composición de los hogares y luego lo vamos a hablar en detalle si quieres, ¿no? Pero estamos. Prácticamente eh, hay un caldo de cultivo para un conflicto intergeneracional, Mauro. Efectivamente, un conflicto intergeneracional que nunca hemos visto con tanta virulencia. ¿no? Pero fíjate, eso que acabas de apuntar yo creo que es muy interesante. Como sabes, yo también soy economista, además de sociólogo. Sí. Mira, los salarios a largo plazo dependen de la productividad. Entonces, si en España tenemos salarios que van por debajo de los salarios por término medio para la misma ocupación, para el mismo tipo de empleo, que en otros países europeos o que en Estados Unidos, digamos, o que Japón. Eso se debe a largo plazo única y exclusivamente a que la productividad de ese trabajador en España es menor. Es así de sencillo. Esto, esto, Entonces, cuesta, esto cuesta, esto eh, cuesta, escucharlo, Mauro, pero eh, y, y, y yo con todo lo tú eres español, tú eres de León, familia asturiana, eh, pero pero al igual que yo nos hemos venido aquí a vivir a Estados Unidos. Y yo hablo desde la experiencia que tengo trabajando en una multinacional aquí. La productividad aquí no tiene absolutamente nada que ver eh, con la de España, y eso es un hecho. Hay gente que lo dolerá escucharlo, pero yo lo he vivido. O sea, eh, es muy distinto, muy distinto. Efectivamente, y esa mayor productividad pues tiene que ver con varios factores. Tiene que ver con la inversión en capital humano. Uh -huh. Tiene que ver con el modo en el cual están organizadas las empresas. Y tienen que ver con la capacidad de las empresas de competir en los mercados globales. Entonces, claro, si trabajas para una empresa, como supongo que trabajas tú, que tiene esa capacidad de competir en mercados globales, que está bien organizada internamente y que atrae a talento de alta cualificación pues entonces tienes una mayor productividad y eso al final se traduce a largo plazo en mayores salarios. Mm -hmm. Es así de sencillo en el fondo. Mm -hmm. Cuando hablábamos de Houston tenemos un problema porque, porque lo que no van a escuchar ustedes hablar a los políticos, porque perderían las elecciones, como bien ha dicho Mauro, de, oiga, el sistema de pensiones, no cuenten, si ustedes saben contar, no cuenten con ello. Eh, eh, y, y esto es una realidad eh, que yo recuerdo, fíjate Mauro, cuando yo estudié la carrera en la Complutense en Madrid en el año 91, eh, tuve un profesor, ya en primero, que Miguel Sebastián, que luego llegó a ser ministro de Economía, eh, y Miguel Sebastián, eh, que era mi profesor, eh, y, y le tengo un gran cariño, eh, me suspendió el primer año, eh, me suspendió, no, suspendí yo, eh, y, y luego mmm, dije yo, él se cambió de facultad y yo me fui con él porque me gustó tanto, y él me dijo, oye, eh, el sistema de pensiones en España está absolutamente quebrado, pero Mauro, lo que no vamos a escuchar nunca a los políticos hablar de ello, ni tampoco decir eh, cómo se resolvería el problema, y luego hablamos si quieres del marketing lateral y de pensamiento lateral, pero para resolver ese problema tú en el libro mencionas... Cuatro vías. Una que sería aumentar la edad de retiro, que es que trabajemos más años. Dos, eh, cortar los beneficios. Aumentar las contribuciones y aumentar los impuestos. O la inmigración. O sea, esas son cuatro vías que podrían solucionar el problema. Y, y tú abogas que tendrían que ser incluso las cuatro a la vez, muy posiblemente. O, Efectivamente. o, o una solución lateral que es de la que tratas en el libro de la que vamos a hablar pero estas cuatro son muy reales no sí efectivamente yo creo que va a ser necesaria una combinación de todas esas soluciones pero como acabas de aludir también hay otra manera de ver las cosas y es replantearnos nuestra vida en general no y esos, esas cuatro etapas es decir yo creo que hemos llegado a un punto en el cual hemos reificado demasiado hemos glorificado demasiado la jubilación Cómo es el gran premio que tienes al final de tu vida laboral, porque fíjate que lo que ocurre tanto en España como en Estados Unidos es que la inmensa mayoría de la gente odia su puesto de trabajo. A mí me encanta a trabajar, Mauro. Ah, claro, tú y yo somos la excepción. Me encanta trabajar. En es que yo. Pero la inmensa, pero la inmensa, pero la inmensa mayoría de la gente, Pablo, no le gusta su trabajo. Es cierto. Odia a su jefe. Sí. Y por lo tanto, entonces, su aspiración es en algún momento jubilarse. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Lo que tenemos que cambiar son las estructuras laborales y los puestos de trabajo de tal manera que a la gente le interese más trabajar y darle oportunidades a la gente. Mira, yo no quiero pasar de una situación en la cual prohibimos que la gente pueda trabajar por encima de cierta edad a otra situación en la cual obliguemos a la gente a trabajar por encima de otra edad, incluso si no quiere. Yo lo que quiero, yo creo en la libertad económica. Yo creo que hay que darle a la gente oportunidades para que puedan tomar sus decisiones. Y claro, lo que tenemos que hacer es darle oportunidades. A las personas para que sigan trabajando más años, si es que eso es lo que quieren. Pero fíjate que las empresas, este es el mayor problema, ¿no? Las empresas, tanto en España como en Estados Unidos, pero sobre todo en España, cuando ven que un empleado cumple 50 años, no es ni siquiera 60, 50, ya están maquinando para ver de qué manera pueden desprenderse de ese empleado. Bueno, en España Esto hemos está... visto, Mauro, perdona que te interrumpa, pero hemos visto en España grandes multinacionales, y podríamos poner nombres porque aquí no hay cortapisas, que las prejubilaciones, uno lee los periódicos y las prejubilaciones, a mí me parece algo dramático. Luego si quieres te cuento mi experiencia, pero eso es esto está a, a la orden del día. Efectivamente. Y eso es un error de planteamiento básico, ¿no? De esa manera no vamos a poder abordar este problema. Tenemos que cambiar esas mentalidades por parte no solamente de los trabajadores, sino también de las empresas, evidentemente. Oye, hay, hay una cosa, Mauro, cuando yo, y te iba a contar una anécdota, cuando bueno, yo quería cambiar de proyecto y eh, antes de, yo estaba en televisión, prime time, 52 semanas en televisión, hasta me conocía la gente, sabían que era economista, muchos años trabajando en multinacionales, he vivido en 15 países. Mandé 200 currículums, Mauro, en España, para no irme. No me respondió el correo nadie. No te digo que no me llamasen. Es que nadie me respondió el correo. Nadie. Absolutamente sí, nadie. Claro, pero eso no lo hiciste con 25 años, eso lo hiciste con más años, ¿no? Con, y 40, el problema, el con pro... 49. Bueno, tampoco, tampoco son muchos. Pero fíjate que ese es el problema. El problema es que no hemos dado con la manera de aprovechar el talento y sobre todo la experiencia que tienen trabajadores de 50 años, de 60 años, incluso de 70 años. ¿no? Y esto en el futuro, dado que cada vez hay menos bebés, va a ser absolutamente necesario. Es decir, tenemos que contar con la experiencia y con el talento de esos trabajadores de edad más avanzada. Pero de momento no tenemos las estructuras necesarias para hacerlo. Nos escribe CAA y nos dice, exacto, en Telefónica, con 53 años se ofrece voluntariamente, entre comillas, que se marche uno. Eh, pues, claro. Así es. Efectivamente, y luego ese coste, evidentemente, es un coste para la sociedad, porque esa persona ya no está contribuyendo de la manera normal, que es a través de un trabajo. Luego, por tanto, al final, ya sea Telefónica o ya sea eh, a través de los presupuestos generales del Estado o una combinación de las dos cosas. Se está cubriendo ese coste. Uh -huh. Hay una. De aquí surge todo el planteamiento del libro. Que hay un concepto que me parece absolutamente maravilloso, que es el. Los problemas se pueden o resolver o los problemas se pueden disolver. Uh -huh. Y a mí me parece clave, porque a raíz de ahí es cuando tú propones, oye, Houston, tenemos un problema, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Porque, claro, las cartas. Son las que son. No vamos a modificar. Y tú has hablado un montón de esto eh, en diferentes charlas, ¿no? Por ejemplo, la política de un niño en China, aunque luego la han intentado revertir, con, teniendo dos niños, incluso tres ahora, es un tema que a China le ha mm, prácticamente eh, cortapisado el futuro, ¿no? No sé si existe esa expresión. Efectivamente. No, no, por supuesto. Porque, porque en China se pasaron de frenada, ¿no? Y fíjate que Deng Xiaoping, que era el cerebro económico en los años 70, era un tipo muy listo, pero se le fue la mano con esto de la demografía, porque no se dio cuenta de que el número de bebés en China ya estaba cayendo, y estaba cayendo porque cada vez había más gente en las ciudades, porque cada vez las mujeres accedían más al sistema educativo, por todos estos factores. ¿no? Y pensó que la única manera de que China pudiera crecer económicamente e industrializarse era restringiendo la demografía, la natalidad hasta el punto de introducir esa política draconiana, ¿no? Del, del hijo único. Bueno, se pasaron, ¿no? y luego tardaron demasiados años en darse cuenta de que se, pa se pasaron. Y fíjate que en estos momentos Pablo ya no hay restricciones en China, ya no hay ninguna restricción. Tú puedes tener el número de hijos que quieras. Ahora, ¿cuál es el problema ahora? Tú tratas de convencer a una mujer que tiene un título universitario y que vive en Shanghai de que tiene que tener tres hijos. Te va a decir que nada raíz de decir? la China. Nunca mejor dicho. Efectivamente, efectivamente, te va a decir que ni en broma porque ya lo que quiere es tener una carrera. Claro. Eh, quiero volver a ese concepto de resolver un problema. Y, y, y hemos hablado de ello, de aumentar la edad del retiro, cortar beneficios, aumentar contribuciones impuestos, inmigración eh, o disolverlo. Cuéntanos cómo funciona ese modelo de disolver, porque me parece un tema fascinante. Y no sé si esto surge sí. del marketing lateral o del pensamiento lateral. Yo creo que tiene algo que ver, o, pero no, no lo sé. No, no, está. Esta distinción que yo creo que es muy útil entre resolver un problema, solucionar un problema, darle una solución o disolver el problema, es una distinción que hizo un colega mío que ya desafortunadamente ha fallecido, de Wharton, Russell Aikoff, uh -huh. eh, cuando trató de eh, solucionar como consultor externo una huelga salvaje que hubo en los autobuses. A los autobuses de dos pisos en Londres en los años 50. Uh -huh. Y él lo que dijo es que eh, la empresa que estaba gestionando la empresa pública que gestionaba los autobuses, estaba tratando de solucionar el problema, pero no estaba tratando de eliminar la raíz del problema. Es decir, la disolución de un problema es eliminar de raíz el problema. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con todo este asunto de las jubilaciones y del coste de las pensiones y de la viabilidad financiera del sistema? El problema es que estamos buscándole parches o ponerle tiritas, ¿verdad? Eh, es decir pues tratando de ahorrar dinero por aquí, aumentar las contribuciones, hacer esto, hacer lo otro. Eso al final no elimina cuál es el problema de raíz. El problema de raíz, como venimos hablando en los últimos minutos, Pablo, es que hemos planteado la vida de la manera equivocada. Es decir, lo que no podemos es estar dándole a la gente incentivos para que se quiera jubilar. Lo que tenemos es que darle a la gente incentivos para que quiera seguir trabajando si es que quiere seguir trabajando. Esto es muy importante porque yo cuando comentaba el libro con varias personas me decían, bueno, es que al final va vamos a tener que currar sí o sí. Digo, bueno, pero es que él no promulga, Mauro no promulga no. que tengamos que hacerlo sí o sí, ¿no? Promulga una flexibilidad de la que ahora vamos a hablar. Eh, y Yo promulgo que haya libertad, es decir, sí. que la gente pueda elegir. Pero como estábamos diciendo, hablando antes, en el caso de Telefónica y otras empresas, es que ni siquiera te dan la oportunidad de seguir trabajando. Mm -hmm. Todo lo contrario, te dan la oportunidad de prejubilarte. Sí. Te das cuenta del problema, ¿no? Sí. Es decir... Entonces lo que tenemos es que abandonar esa vieja manera de ver las cosas, es decir, que solamente aprendemos en la vida al principio, que luego trabajamos aunque no nos guste y luego nos jubilamos, y en lugar de eso ser aprendices de por vida, ¿no? Reinventarnos varias veces. Es decir, tú imagínate un mundo en el cual las oportunidades fueran tales que la gente cuando cumple 50 años o 55 años pueda otra vez volver a estudiar, ¿no? Bueno, a, a, tú das un dato... dato... Poder... Perdona, amor. Sí. Dale, dale, dale. No, 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 per perdóname. ¿Y no, 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 simplemente, simplemente es eso. O sea, que el, el problema es que obligamos a la gente a pasar por esos estadios o esas fases en la vida sin darnos cuenta de que ahora vivimos muchísimos más años y por lo tanto lo que tenemos que darle a la gente son oportunidades para que se reinventen. Es decir, llegan a los 50 años o a los 60 y puedan otra vez volver a estudiar y aprender otro oficio otra profesión de tal manera que sigan siendo relevantes en el mercado de trabajo. Mm -hmm. Tú dabas un dato en una de tus charlas, eh, decías, en China, y en China son un montón, todo el mundo lo sabe, pero en China eh, decías, hay 75 millones de personas de más de 50 años que están estudiando una carrera. Efectivamente, porque el gobierno ha creado universidades específicas para gente de esa edad y por lo tanto entonces lo que están viendo es que sí estas personas acuden a la universidad evidentemente con un coste muy muy pequeño para ellos y aprenden un nuevo oficio, una nueva profesión y se dedican a ello después. Esto evidentemente es invertir en las personas, esto es invertir en el futuro de la economía y sobre todo es invertir en algo muy importante Pablo y es el conocimiento. Estamos en una economía del conocimiento. Lo que no podemos es decirle a la gente es que tú solamente puedes estudiar hasta que tengas 22 años y después ya solamente trabajar y solamente pagar impuestos y luego solamente jubilarte. Ese es el modelo del siglo XIX que tenemos que abandonar. También me parece un modelo súper esperanzador, porque, y yo creo que esto lo mencionas, ¿no? Eh, hay muchos momentos en la vida que los jóvenes se enfrentan a. Es que esto es una decisión gordísima, como me equivoque. Esto nos da una esperanza también, Mauro, para... Oye, las cosas no son... Si decides ir por un camino, se acabó todo y ya tienes que ir por ahí para siempre, sino que también, a mí me parece súper optimista. O sea, también me parece algo súper esperanzador. Efectivamente, porque fíjate, Pablo, que el mensaje que le seguimos dando a la gente joven... Es bien sencillo. Es cuando cumplen 16 años o 17 les decimos, oye, mira a ver si creces, mira a ver si te haces adulto de una vez por todas, mira a ver si te decides a ver qué es lo que quieres hacer con el resto de tu vida, ¿no? Y encima ahora los padres, claro, le ponen mucha presión al hijo que tienen o a los dos hijos que tienen, porque antes cuando los padres tenían cinco o seis hijos, pues hombre no les ponían tanta presión a un hijo en concreto, pero ahora como tenemos muy pocos, pues entonces les ponemos muchísima presión. Y qué es lo que pasa, Pablo? Pues que las tasas de depresión entre los adolescentes. Demoledor. Las tasas, de, las tasas de suicidio entre los adolescentes están creciendo inusitadamente. Uh -huh. Les estamos haciendo muchísimo daño. En lugar de darles ese mensaje de que tienen que crecer, tienen que decidirse de qué es lo que quieren hacer por el resto de su vida, lo que deberíamos estar diciéndoles es, mira, la tecnología lo está cambiando todo muy rápido, ¿no? Todavía no hemos hablado de inteligencia artificial, pero ese es un ejemplo ahora, ahora vamos. Eh, claro de ello, ¿no? <laughs> Luego, por tanto... No pienses en lo que quieres hacer por el resto de tu vida. Piensa en los próximos cinco años. Y haz algo útil. Aprende a aprender. Pero sobre todo asume, eso es lo que le tenemos que decir a la gente joven, que dentro de cinco años o dentro de siete años vas a tener que reinventarte otra vez. ¿no? Uh -huh. Es decir, que ya no es una cuestión de tomar una decisión por el resto de tu vida. Todo lo contrario, es tomar una decisión ahora por los próximos cinco o siete años como mucho. Uh -huh. A mí me parece absolutamente esperanzador. En un momento... Cuando pasaba a las páginas del libro, digo, esto suena como muy utópico. Pero hay una frase que tú mencionas, eh, no recuerdo ahora el autor. Mm, tomé notas, ¿no? Porque, porque es que es un libro, fijaos, tengo todo esto lleno de, 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 de señales, ¿no? de, 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 de subrayos. Bueno, porque es que, según pasas páginas, dice bueno, es que te, hay que dedicarle un rato a pensar en este concepto, ¿no? Pero hay una hay una frase. Que dices eh, las revoluciones llegan. Eh, no sé quién, quién la dice exactamente, tú lo mencionas en el libro. Pero sí, yo es pensaba, un, esto es un, es un poco es utópico, voz... pero no. Es que las cosas llegan. Y esto está. Eh, ya, yo, yo no sé si ya está aquí, Mauro. ¿Tú cómo lo ves? No, efectivamente. Mira, la cita es de un abolicionista americano exactamente, que estaba en contra del, sí, sí, del sí. sistema de esclavitud. Ahora no recuerdo el nombre, pero es una persona famosa. Y básicamente lo que dijo es eso, las revoluciones no se hacen, sino que las revoluciones llegan. Sí. no Entonces, eh, estamos ahora presenciando la llegada de una gran revolución. Sí, yo creo que era Wendell, es revolución, Wendell Phillips, ¿no? Wendell Phillips, efectivamente. Sí. Y estamos ahora asistiendo a la llegada de esta revolución en la cual ya no vamos a ser solamente una cosa. En nuestra vida, uh -huh. sino que vamos a tener que reinventarnos varias veces. Uh -huh. este, este es el concepto central. Concepto central, porque, porque si quieres, damos un poco, porque la gente, claro, va a decir, oye, Pablo, tú juegas con ventaja, ya te lo has leído. Bueno, el vínculo del libro, eh, que en España lo ha publicado Deusto, se llama La revolución multigeneracional: ¿Cómo la demografía y la tecnología transformarán el aprendizaje, el trabajo y el consumo a cualquier edad? Publicado por Deusto, tenéis el, el vínculo. Yo siempre digo, ir a vuestra librería de confianza, de barrio, porque hay que promover que sigan existiendo y pedirlo. Y si no, tenéis eh, también un vínculo para comprarlo online, como hace mucha gente ahora. O sea que absolutamente recomendado. Pero para los que juegan con desventaja, que es prácticamente muchos de los que estén sintonizando hoy, Mauro, tú mmm, me encantaría que hicieras una descripción. De cómo los hogares han cambiado, has dado muchas pistas ya, ¿no? Eh, eh, pero los hogares no son los que eran. Eh, la, hay, hay muchas cosas que son distintas. Eh, y, 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 y por todo ello, eh, esta revolución ya prácticamente ya ha llegado, ¿no? El, 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 podemos hablar de la mujer, del papel de la mujer en, en la vida laboral, del que tú hablas mucho en el libro, me parece fascinante. So podemos hablar sobre los Hogares unipersonales, podemos hablar de las tres carreras. ¿Por dónde quieres empezar? Porque yo me acelero, pero, pero sí, tu cabeza privilegiada no, o sea, creo que es importante ahora que me ponga. No, to todas estas cosas que apuntas son importantes, ¿no? Es decir, efectivamente, el mundo en el cual tú y yo nacimos ya no existe. Esto es, esto es lo fundamental, ¿no? El mundo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Pues, por ejemplo, ha cambiado que ya no tenemos la familia nuclear, ¿no? como la unidad básica familiar eh, más usual. Porque en España, por ejemplo, pues solamente un 30 de las familias son nucleares, es decir, son dos padres, hombre y mujer, casados entre ellos con al menos un hijo, y luego, además de eso, una lavadora, una nevera, un garaje, un coche, eh, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, ahora lo que tenemos es cada vez más unidades familiares en las cuales vive solamente una persona. Uh -huh. Y viven solamente una persona, porque claro, tenemos muchos viudos y viudas, pero no solamente por eso, sino porque hay mucha gente joven que conscientemente toman la decisión de vivir solamente ellos. Luego también tenemos más familias en las cuales hay solamente un progenitor, un padre o una madre, típicamente una madre, con uno o más hijos. Y luego también estamos viendo algo muy curioso, y es el crecimiento, sobre todo en algunos países del mundo como Estados Unidos, del número de unidades familiares que son multigeneracionales, es decir. Que además de los padres e hijos, tienes, por ejemplo, los abuelos también viviendo en la unidad familiar. Y fíjate, Pablo, lo curioso de este, de este, de este arreglo, ¿no? De este tipo de, de familia o de, de unidad familiar. Eh, y es que los niños que viven, que crecen en estos eh, hogares que son multigeneracionales, tienen mejores resultados escolares, tienen mejores resultados en términos de salud y son más felices. Estos son, Luego, datos, por tanto, datos. Estos son, hay, hay estudios sobre sí. esto, sí, en este caso en concreto de la Universidad de Columbia, de unos profesores de la Universidad de Columbia. O sea, que yo no estoy hablando aquí, yo no estoy especulando. O sea, como bien decías en el libro, hay páginas y páginas al final donde todo queda Brutal. completamente documentado. Es decir, lo que es importante aquí es que nos demos cuenta de que hay muchas maneras de organizarnos y de organizar nuestra vida. Pero esa manera que surgió en el siglo XIX, hace 140 años, que describí antes, se ha quedado completamente obsoleta. Claro, se ha quedado obsoleta, pero todavía no hemos cambiado y sobre todo no hemos cambiado nuestra mentalidad. Seguimos todavía pensando como si estuviéramos en la segunda revolución industrial y bueno, creo que estamos ya en la quinta revolución industrial, sobre todo ahora con la inteligencia artificial. Uh -huh. y no nos hemos quedado parados en la segunda revolución industrial. Hablabas tú de hogares multigeneracionales, pero también hay empresas y del, en el libro, por ejemplo, hablas de BMW, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cómo BMW, porque además eh, BMW, que todo el mundo lo conoce. Bueno, pues a la DID de, de una compañía absolutamente innovadora, que podríamos hablar de grandes inventos de BMW a lo largo de los años, pues podríamos hablar de ello, ¿no? Pero ¿cómo BMW ha incorporado las multigeneraciones? Gente de 60 trabajando con chavales e ingenieros de 21, ¿y, y qué resultado les está dando? Sí, efectivamente, BMW es una de las pocas empresas que se han dado cuenta de que hay ventajas competitivas que una empresa puede obtener a raíz de poner en la práctica estos principios multigeneracionales de los que hablo en el libro. Mira, en concreto, Pablo, la investigación demuestra que en los equipos de trabajo, porque ahora se trabaja en equipo, ¿verdad? En las empresas de todo tipo, los equipos de trabajo que son más diversos por género, por etnia, pero también por edad, obtienen mejores resultados en términos de productividad y de creatividad. Es decir, que una empresa que no se tome en serio estas recetas multigeneracionales de que tiene que organizar equipos de trabajo que sean diversos, está en desventaja en la carrera competitiva en el mercado. Y tarde o temprano se verá obligada, por supuesto, a adoptarlos, puesto que ya hay empresas, como apuntábamos antes, BMW, que lo están haciendo. Es decir, que nos hemos equivocado, ¿verdad?, no solamente en términos de cómo nos planteamos la vida, sino también cómo organizamos las empresas, cómo organizamos el trabajo dentro de las empresas. Ya te digo que la investigación es contundente sobre este punto. Equipos de trabajo más diversos redundan en una mayor productividad y en una mayor creatividad. A mí hay una cosa que me encanta de Estados Unidos, que cuando tú mandas tu currículum, eh, no incluyes ni una foto, ni incluyes la edad, eh, por lo menos en los currículums que nosotros recibimos. ¿no? Y, y de hecho en la compañía para la que yo trabajo tenemos muchísima formación sobre muy diferentes aspectos, pero el tema del edadismo es algo al que se le presta muchísima atención. De hecho, aquí, y yo creo que tú has hablado de ello en alguna ocasión, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos sitios del mundo, hablábamos de Telefónica o de otras compañías que prejubilan ¿no? a los 50, a los 52, pero lo que se ve, Mauro, es que mucha gente luego quiere volver a trabajar. Luego hay gente no, que se monta por su cuenta, que se monta como consultor. Aquí... Tú ves a gente muy mayor trabajando en un Walmart o gente que quiere volver a trabajar y mantenerse activo y buscan trabajo o están en consejos. Efectivamente, porque Pablo, el trabajo es parte de la vida. El problema que hemos tenido en los últimos 140 años es que hemos tratado de decirle a la gente que el trabajo es algo que tiene que hacer, algo instrumental para vivir, pero no algo que se pueda disfrutar. Y claro, la gente prefiere disfrutar el trabajo si puede, ¿no? Y también date cuenta de que alguien cuando cumple 50, 60 o 70 años, esa persona quiere seguir siendo útil a la sociedad. Es decir, una persona que se jubila, una de las cosas que mejor conocemos es que pierde autoestima, porque claro, se da cuenta de que ya no está contribuyendo a la sociedad, ¿no? Y esto es algo que realmente puede destruir a una persona, ¿no? Aparte de que una, un jubilado se aísla socialmente, ¿no? Y como sabes, la soledad es uno de los males más. Tremendos. Eh, una de las enfermedades, enfermedades más extendidas entre los jubilados. Y demoledora. Es decir, que uh -huh. efectivamente, es decir, que el, tra el trabajo al final tiene dos tipos de recompensas, ¿no? Las intrínsecas y las extrínsecas. Las extrínsecas son el dinero que te pagan, ¿no? Esa es la visión instrumental del trabajo. Pero las, los beneficios intrínsecos del trabajo, la satisfacción intrínseca que te puede dar tu trabajo, porque eh, te gusta hacer bien el trabajo porque te gusta contribuir, etcétera. eso es algo que tenemos que promover más y es algo que sobre todo creo que tenemos que promover más ahora en este contexto en el cual queremos darle a la gente oportunidades para que sigan trabajando más allá de la edad normal de jubilación. yo creo que hay un concepto mauro. Eh, la economía, yo creo que vivimos en la economía del talento. La, la economía del aprendizaje continuo, lo has mencionado, ¿no? Qué importante es la mentalidad de alguien que diga, yo voy a, a seguir aprendiendo. Tenemos aquí, fíjate, tenemos un comentario de Toño Covas que nos dice, yo tengo 48 y estoy en la UNED y seguiré formándome. Bueno, pues, eh, Toño Covas, enhorabuena, porque. <laughs> que te lo diga Mauro, no te lo digo yo. <laughs> Efe efectivamente, o sea, Toño, eres precisamente el prototipo de lo que yo llamo el perenne, la persona en inglés el perennial, ¿no? Es decir, la persona que ni piensa ni actúa en función de la edad, uh -huh. sino que estudia o aprende, trabaja y tiene ocio en distintos momentos de la vida, pero de una manera mucho más flexible. Uh -huh. Eres, parece, por lo que me cuentas, el, el prototipo de ese tipo de persona. De hecho, en Estados Unidos, así se ha llamado el libro, perennial, de perennial, los perennes, ¿no? Como, como esos ciertos pinos, ¿no? Que mantienen su hoja durante todo el año. Pues esto es lo mismo, ¿no? Tener una mentalidad que a mí me encanta cuando voy a contratar, eh, cuando conozco a la persona. Ya te digo que no veo currículums con edades, ¿no? Pero me siento y hemos contratado recientemente gente más mayor que yo. Yo tengo 50, hemos contratado a una persona de 56 y esa persona es cuando tú hablas de inteligencia artificial con ella está más puesta que muchos otros de 21. Es una persona que está constantemente leyendo, aprendiendo, formándose. Y yo digo, es que esto es lo ideal. Y se junta que... con un chaval de 25, que es un freshman, que acaba de acabar, que ha estado haciendo unas prácticas. Y cuando juntas experiencia con ganas, con mentalidad de aprendizaje continuo, me parece brutal. Lo que sale de esas cosas es brutal. Si quieres, Mario, hablamos, eh, Mauro, perdón, hablamos de mmm, los cambios que se tienen que producir. Porque una cosa es decir, oye, vamos hacia aquí y lo, la idea que tú promulgas en el libro a mí me parece fascinante, pero se tienen que producir un montón de cambios. No, efectivamente. Pero el primero es en nuestra propia mentalidad. Me encanta eso. Es decir, tenemos, tenemos que cambiar el chip, ¿no? Tenemos que cambiar los supuestos básicos que hacemos sobre qué es lo que tenemos que hacer en distintos momentos de la vida. Eso es fundamental. Luego, por supuesto, tienen que cambiar las empresas. Tiene que cambiar el gobierno y las regulaciones del gobierno y tiene que cambiar las sociedades en su conjunto. Déjame darte solamente un ejemplo, ¿eh? uh -huh. que yo creo que es, eh, es realmente bien importante. Fíjate, como sabes, tanto en España como en Estados Unidos hay una regla dentro del sistema impositivo en el impuesto de la renta, que si tú ahorras dinero para tu pensión, para, para tu jubilación, tienes un incentivo fiscal. ¿Verdad? Sí. Y el incentivo fiscal pues, varía, depende de las condiciones, de la cuenta que abras, de cómo realizas las inversiones del dinero que pones, etcétera, ¿no? Pero qué es lo que pasa, Pablo. Si por ejemplo tú tienes, vamos a poner 10.000 euros en una de esas cuentas, y de repente tienes una emergencia y dices, oye, necesito sacar ese dinero, te penalizan. Totalmente, ¿verdad? ¿no? Totalmente. Efectivamente, te penalizan. Pero fíjate, yo tendría, yo haría un cambio ahí en esa legislación, y lo que diría es Mira, si tú quieres retirarte de tu cuenta esos 10.000 euros, por ejemplo, o dólares que tenías ahorrados para la jubilación, y los gastas en educación, los gastas en reinventarte para que puedas seguir trabajando, no solamente no te voy a penalizar, sino que encima te voy a dar, yo, gobierno, yo soy el Estado, te voy a dar otros 3.000 dólares o euros más. ¿Por qué? Porque a mí como gobierno eso me conviene, porque en lugar de entonces tú jubilarte con ese dinero... Lo que vas a hacer es invertirlo en tu capital humano, vas a seguir trabajando y por lo tanto vas a seguir pagando impuestos y vas a seguir pagando cotizaciones a la Seguridad Social. Luego a mí como gobierno me viene muy bien que tú inviertas ese dinero en capital humano, en educación, ¿no? Pero no, el sistema, vuelvo a repetir, porque todavía estamos pensando en que la gente se tiene que jubilar necesariamente te penaliza si empleas ese dinero para, por ejemplo, educarte o para reinventarte. Aquí en Estados Unidos es el, el, 401, el 401k. El 401k, sí. Efectivamente. Que yo creo. Y en, es, y en España, he, he escuchado, creo que la semana pasada. Hay un sistema similar también. Hay un sistema similar por el cual tú puedes ahorrar dinero sí, eh, sí. en condiciones fiscales ventajosas para la jubilación, pero eso sí, si lo le retiras de la cuenta y lo empleas para cualquier otro fin, te penalizan también, igual que en Estados Totalmente, Unidos. Totalmente. Pero ma... Entonces date cuenta de que todos los incentivos, Pablo, van en la dirección de jubilarnos. Está en la dirección Cuando, absolutamente contraria hacia donde queremos ir. Efectivamente, efectivamente, los incentivos deberían de estar orientados hacia que la gente se reinvente y que siga trabajando, uh -huh. no a que se jubile. Ese es el problema fundamental que tenemos. Ahora, ¿por qué esa es la realidad? Es bien sencillo, porque hace 140 años decidimos que la vida iba a tener esas cuatro etapas y entonces desde ese momento, evolutivamente, Todas las decisiones que se han tomado políticas o económicas o sociales han ido en esa dirección. Uh -huh. Luego, claro, ahora va a ser muy difícil, cuando hablabas de qué es lo que tenemos que hacer, va a ser muy difícil revertir ¿no? todos esos años evolutivamente en los cuales hemos estado tomando decisiones que contribuyen a lo que yo pienso en estos momentos son los, los objetivos erróneos. ¿no? Uh -huh. He escuchado la semana pasada, creo que fue la semana pasada, pero, pero fue muy de pasada. Creo que se están haciendo cambios en España. ¿Para qué se permite retirar tu plan de pensiones? Creo que se está flexibilizando. Si, bueno, pues nos está escuchando mucha gente, pues que alguien, por favor, si tiene los detalles que los comparta con nosotros, porque no sé exactamente si se incluía la posibilidad de reinvertir en, bueno, pues en hacer una carrera o en hacer un, un máster. Eh, no sé si se incluía como una de esas medidas. De, de flexibilización ¿no? eh, tenemos a Mapi P. Díaz que nos dice, este año he empezado en la Universidad Complutense de Madrid cuatro años en curso para mayores animo a todos a seguir aprendiendo o recordando porque rejuvenece cuerpo y mente, oye pues Mapi, enhorabuena eh, por... otra, otra persona perenne <laughs> ¿Otra persona? otro ejemplo otro ejemplo, efectivamente o sea yo creo que, que eh, mira, eh, en estos momentos, Pablo, eh, hemos visto ya entre tus oyentes dos personas ¿no? que están practicando lo que yo describo en el libro. Como mucho tenemos quizás el 3, el 4, el 5% de la población que está practicando eh, esta manera de ver las cosas. Poco a poco, créeme, ese porcentaje va a aumentar. ¿no? Bueno. Porque la gente se va a dar cuenta de que las, la, 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 las circunstancias han cambiado y que personas como Mapi están más felices. A, a, a adoptando esta nueva perspectiva sobre la vida. Totalmente. Nos dice Burgalesa: me da pena ver cómo con 50 eh, gente con, con 40 o 50 años de experiencia que tienen que irse del trabajo cuando pueden aportar más que dos de 20. Pues, efectivamente, <laughs> efectivamente. Yo creo, que, yo creo que las empresas se están equivocando porque no saben ver, no saben utilizar la experiencia que han adquirido los trabajadores que tienen ahora. 40, 50, 60 o incluso 70 años. Porque fíjate, eh, Pablo, yo creo que esto es muy importante que todos nos demos cuenta. Es cierto que los jóvenes son más rápidos que nosotros, ¿no? Eh, cognitivamente, ¿verdad? Resuelven problemas más rápidamente, pueden pensar más rápidamente. Porque fíjate que como seres humanos empezamos a entrar en declive cognitivo cuando tenemos 25, 26 o 27 años. Y eso se acelera a lo largo del tiempo, ¿verdad? Lo compensamos, gente como tú o yo, lo compensamos gracias a la experiencia que vamos adquiriendo, ¿no? Entonces, es una gran pérdida para la sociedad y para la economía el que estemos desperdiciando la experiencia de esa gente. Pero fíjate, si me permites, eh, ahondar un poco más en esto ahora con el tema de la inteligencia artificial. Vamos a ello. Me imagino que, me imagino que todos tus oyentes han empleado alguna herramienta de inteligencia artificial generativa, como por ejemplo ChatGPT, ¿verdad? Mm. Fíjate que ChatGPT no te da la respuesta perfecta al primer intento, ¿verdad? Sino que tienes tú como usuario de ChatGPT que hacerle más preguntas, ¿no? Para tratar de enfocar el, el la solución al final en lo que realmente tiene sentido. Entonces, piensa esto, ¿qué tipo de empleado en una empresa está en posición de emplear algo, de usar algo como ChatGPT más eficazmente? ¿Alguien que tiene poca experiencia o alguien que tiene mucha experiencia? Mucha experiencia. Yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? La respuesta es obvia, es alguien que tiene mucha experiencia. Por eso yo estoy convencido de que al final herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT van a beneficiar a los trabajadores o empleados de mayor edad, los que tienen más experiencia, y van a prolongar su vida laboral útil. Estoy convencido de esto. Es decir, que la tecnología va a ir precisamente en el sentido contrario al que muchos esperan, que es que van a hacer que las personas jóvenes entonces sean las dueñas del mercado de trabajo. Estoy completamente en desacuerdo con eso, porque creo que este tipo de tecnologías le dan una prima de productividad a las personas que tienen mayor experiencia. Mauro, no sabes lo que me alegra escuchar esto y me gustaría que lo volviéramos a repetir. Hay una fórmula que tú en el libro eh, es prácticamente una multiplicación de tres factores ¿no? que los has comentado ya. Uno es vivimos más. Dos, vivimos con mayor calidad. Y tres, la tecnología. Y eso es igual a, bueno, eh, mucha gente tiene miedo. Mauro, tengo esta, yo estoy liderando la iniciativa de inteligencia artificial en mi compañía. Y cuando el director general me dijo, Pablo, eh, pon a un grupo de trabajo el que tú decidas, ¿no? yo hablé con los diferentes eh, directores de cada departamento y les dije: voy a respetar vuestra decisión de a quién queréis meter en ese equipo, pero esta es mi sugerencia. Y yo escogí perfiles, como los que tú has comentado, Precisamente por ser usuario de estas herramientas, con gente con bastante experiencia que posiblemente nunca se habían eh, puesto a utilizarlas o todavía las han habido de pasada. ¿no? Y ahora estamos trabajando gente joven, gente de más de 50 años, gente de 35, gente de 40, gente con mucha experiencia, con menos, con más. Y los resultados son absolutamente fascinantes, precisamente por lo que dices. Uno de los miedos cuando lanzamos la iniciativa, Mauro, es que mucha gente decía vamos a perder todos el trabajo con esto. Y yo no puedo estar más en desacuerdo y me gustaría que nos dieras tu opinión, ya lo has dicho, pero que, in, que incidas en esto. Sí, déjame, déjame incidir quizás de una manera distinta. ¿no? Mira, todas las oleadas de innovación tecnológica, las grandes tecnologías que se han puesto en funcionamiento en los últimos 300 años, digamos, desde la revolución industrial, siempre han tenido efectos muy diversos. ¿no? Por una parte han destruido algunos puestos de trabajo, pero por otro... Por otra parte, han creado nuevos puestos de trabajo porque han creado nuevos sectores en la economía, ¿verdad? Pero además de eso, tenemos que tener en cuenta otra cosa, y es que la tendencia general en los últimos 300 años ha sido que traba, cada vez trabajamos menos, pero con mayor productividad, ¿no? Es decir, pues al principio uh, se tenía como mucho un día de descanso a la semana, ahora tenemos eh, dos días de descanso a la semana, no uh -huh. solamente eso, sino que encima tenemos un número de días de vacaciones al año. Entonces, yo lo que le digo a la gente es, ¿qué hay de malo en que si aumentamos la productividad, si logramos aumentar la productividad, en que solamente trabajemos cuatro o tres días a la semana? ¿Qué hay de malo en eso cuando esa ha sido la tendencia en los últimos 300 años? Yo todavía recuerdo, Pablo, cuando mi padre todavía trabajaba los sábados. Y recuerdo cuando yo era niño, que luego empezó a trabajar un sábado sí y un sábado no. Y luego ya finalmente le dieron los sábados libres. Es decir, que... Eso es bueno, es decir, que cada vez tengamos más ocio gracias a estos avances tecnológicos, es positivo siempre y cuando aumentemos la productividad, claro. Uh -huh. ¿No? Entonces, ese es el mundo al que vamos. Yo creo que vamos hacia un mundo en el cual vamos a tener más tiempo de ocio. Por supuesto, vamos a seguir viviendo muchísimos años y vamos a tener nuevas oportunidades para poder realizarnos, ¿no? para poder tener satisfacciones como seres humanos que somos. ¿Qué hay de malo en eso? No tenemos que ser... Eh, de tener miedo a las nuevas tecnologías. Tenemos que tratar de moldearlas para que nos sirvan para lo que realmente queremos, que es tener una vida mejor. Yo ya te digo que yo lo, lo que me llevo del libro que son un montón de ideas, pero me llevo un chute de optimismo en un mundo que parece que es el Doomsday, ¿no? Que todo, o sea, cada día que te levantas eh, parece que todo se va a acabar, ¿no? Y, y a mí me ha parecido, yo no, me imagino que tú eres una persona muy optimista, Mauro, porque porque el, el libro, de verdad te lo digo, transpira positivismo. Es decir es que la comentaba, ¿no? Esta fórmula la estaba buscando porque sabía que tenía una marca aquí, pero lo decía, ¿no? A ver si lo podemos leer. Eh, esperanza de vida, eh, calidad de vida, health Tecnología igual a múltiples carreras. Es que puedes tener múltiples carreras. Tenemos a María Sol, somoano, perdóname, María Sol, que nos dice, con 74 años sigo trabajando y estudiando. Sí, es la mejor época de mi vida. Bueno, otro ejemplo más, eh, María Sol, o sea, enhorabuena. Porque es que 74 años significa lo siguiente en estos momentos para una mujer en España. Y es que mujeres como María Sol todavía tienen por delante otros 15 o 20 años por término medio. Yo espero María Sol que tú tengas incluso más, ¿no? Es decir que estamos hablando de que a los 70 años todavía puedes tener otra vida más adelante, más, o sea, hacia adelante, ¿no? de esos 70 años. Eh, claro, hasta hace muy poco considerábamos que una persona no solamente de 70, sino de 60 era ya una persona vieja, mayor, sí. anciana, ¿no? Yo estoy a punto de cumplir 60 años. Y francamente, lo último que me siento es anciano. ¿no? Se te nota, se te nota. <laughs> pero me imagino que es por todas las cosas que haces. Que luego, si quieres, bueno. cuando colguemos, te voy a preguntar cuál es el secreto, porque es que uno lee tu <laughs> currículum, todas las cosas en las que estás metido. Que estabas presentando el libro 2030, ya estabas con el libro de perennials, charlas, clases en Wharton, Fundación Princesa de Anzurias. Yo la gente a mí muchas veces me pregunta, oye Pablo, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Es que yo me levanto y me quiero comer el día, me faltan horas, compro tiempo, Mauro, claro. compro tiempo. Efectivamente, porque es que los días son muy largos y la vida es muy larga y se pueden hacer muchas cosas. Lo que es fundamental, Pablo, es estar motivados, ¿no? Pero estar motivados, pues eso, a ser seres humanos, que eso es lo que somos. Y los seres humanos tenemos básicamente dos instintos, ¿no? Uno es el de supervivencia y el otro es el de aprender. Somos seres inteligentes que queremos aprender nuevas cosas. ¿Por qué seguimos con esta idea de que solamente podemos aprender desde los 5 años que empezamos a ir a la escuela hasta los 22 que nos echan de la universidad? Pues así es. ¿Por qué no podemos seguir aprendiendo como María Sol a cualquier edad, incluso a los 75 años? Yo diría también a los 80 y los 85. Estábamos hablando de cambios que se tendrían que producir en la sociedad, empezando por uno mismo, pero hablábamos de los cambios que se tienen que producir a nivel político, de políticas, incentivar que los planes de pensiones sean más flexibles y que tú puedas reinvertir en educación. Luego hablamos de más cambios. Las empresas tienen que cambiar su política de contratación, eso seguro. Pero fíjate, Pilar Sánchez Marcos nos dice, a los que nos pilla con una edad, necesitamos formación de calidad en este sentido. Es estresante que todo cambie tan excesivamente rápido. Efectivamente, Pablo. Y por eso tenemos que darle oportunidades a esa gente que se puede sentir como que el mundo está yendo demasiado rápido y que ellos eh, se quedan marginalizados o se quedan eh, por detrás. Tenemos que darles oportunidades. Porque fíjate, yo no sé, Pablo, si estarás de acuerdo conmigo, pero una de las lacras que tenemos más importantes en estos momentos, tanto en Estados Unidos como en Europa, es el populismo. ¿no? Bueno. Son estos líderes, estos líderes políticos que se dedican a hacer promesas que son absolutamente imposibles. ¿no? Y la gente les cree. ¿Por qué la gente les cree? O hay gente que les cree. Hay gente que les cree y que les vota porque están desesperados, porque el sistema ya no les funciona. ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Lo que tenemos que evitar es esa gente que cumple 50 años, que cumple 55, que se ven desplazados por la globalización, por las nuevas tecnologías, que no se sienten que están equipados para poder ser relevantes en este nuevo mundo tenemos que darles las herramientas que necesitan para que sigan siendo relevantes y puedan tener una carrera que puedan tener una profesión un puesto de trabajo eh, pues eh, proporcional a sus talentos y a sus eh, destrezas pero también darles la oportunidad de aprender nuevos talentos y nuevas destrezas ¿no? de desarrollar su talento esto es lo que es absolutamente importante porque si no lo que vamos a tener es cada vez más gente que se siente desenganchada que se siente completamente marginalizada y eso se está cebando mucho con precisamente gente eh, que tiene 50, 55, 60 años. Eh, y ahí es donde tenemos que invertir más recursos, darles oportunidades para que aprendan nuevas cosas. Hablabas del populismo, Mauro. Yo escribí un tuit hace un par de días en el que decía eh, que la falta de pensamiento crítico también hace que como que eh, todo lo que nos cuentan lo absorbemos. Hablábamos de esa negatividad, del doomsday, ¿no? De, todo es tremendo. Hemos pasado una pandemia, tenemos la guerra de Ucrania, tenemos la amenaza de Vladimir Putin, tenemos la posible reelección de Donald Trump con todas las incertidumbres para los que vivimos en Estados Unidos un año de elecciones, que ya de por sí siempre es un año mm, raro, pues este año lo va a ser aún más. Eh, el papel de China, Corea del Norte, o sea, tenemos tantas cosas, pero al final el pensamiento crítico y la formación yo creo que es fundamental. Y si nuestros políticos Muchos de ellos mediocres. Hemos tenido aquí, Mauro, a Íñigo Allí. Eh, te recomiendo si un día tienes un ratito que veas esa entrevista, porque me pareció absolutamente fascinante. En la que Íñigo Allí decía: él estuvo en el Congreso como representante ¿no? de los españoles y decía que eh, todos aquellos políticos que iban con propuestas serias, muchos de los propios colegas, gente de mucho nivel, estamos hablando de, en el hemiciclo, en el, en el, en Decía, oye, no, no hace falta que te esfuerces, no destaques. Es decir, está montado todo esto para que la mediocrización, para que todos permanecemos aborregados, mediocres, que no pensemos, oye, ¿qué, qué me están contando? Yo apago, veo claro. poco la televisión, pero la apago de las muchas veces que la veo, la apago. Muchas claro, veces. Pero Pablo, pero Pablo, me encanta que uses ese término, el de aborregados. Eh, mira, eso es precisamente lo que se necesitaba en la segunda revolución industrial, hace 140 años. Todo lo que necesitabas era una fuerza de trabajo aborregada, una fuerza de trabajo disciplinada, una fuerza de trabajo que supiera leer y escribir, pero poco más, ¿no? Porque lo que querías era emplearla en las acerías, en las eh, eh, líneas de montaje de automóviles, en las empresas de maquinaria eléctrica, en la, en la industria química. Pero no necesitabas trabajadores muy sofisticados que supieran pensar de una manera crítica e independiente. Pero ya no estamos en la segunda revolución industrial, estamos en la sociedad y en la economía del conocimiento, en la cual la tecnología se pues, juega un papel completamente distinto. Y lo que necesitamos es precisamente lo contrario: gente que tenga espíritu crítico, que sepa pensar, que sepa aprender. Y voy a introducir otro concepto, Pablo, del cual no hemos eh, hablado todavía, que creo que es fundamental. Gente que sepa desaprender también. Qué importante. Porque no es. se trata, no se, efectivamente, no se trata solamente de aprender nuevas cosas, sino también de desaprender, de olvidar maneras de hacer las cosas que ya resultan contraproducentes. Si se recuerdas, tengo una cita en el libro y yo creo que es preciosa, que es la de la de Keynes, ¿no? el economista, que decía en realidad, el reto no es el eh, oh, eh, formular nuevas ideas, es el de abandonar las ideas antiguas que ya no valen de nada. Ese es el reto realmente importante. El, el, el anterior invitado que estuvo aquí, eh, un, un famoso parasitólogo eh, que ha escrito un libro sobre inmunología precioso, Rafa Toledo, comienza su libro diciendo: Vamos a desaprender estos cuatro conceptos. Así comenzaba uh -huh. su libro. <laughs> Qué importante es lo que acabas de mencionar, Mauro, de lo importante sí. que es desaprender, ¿no? Porque también todos tenemos unos dejes, también todos tenemos unos shortcuts, unos. Bueno, pues vericuetos que nos hemos ido buscando y que a veces ya, oye, pues eso no nos vale. Fíjate, Aurora Puertas nos escribe y nos dice, no sé si podía utilizar o no la jubilación, pero volví a la universidad a los 38 para reinventarme y hoy, cinco años después, trabajando a media jornada y estudiando, a los 43 puedo buscar algo mejor. Aurora, o sea, en te... enhorabuena. Este es, el, este es el mensaje optimista. ¿eh? Es decir, que esta nueva manera de concebir la vida... Lo que hace es te abre toda una serie de todo un abanico de oportunidades ¿no? que antes no existían. Luego es, como decías antes, un mensaje fundamentalmente optimista. Qué papel, porque hablas mucho sobre ello, no solamente en el libro, sino también en tus charlas, ¿no? Eh, la mujer en todo esto, Mauro, ¿por porque sí que es verdad que bueno, la mujer se ha tenido que enfrentar <laughs> a lo largo de toda esta evolución a. a bueno, a multitud de, 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 de barreras, ese techo de cristal tan famoso que, que existe, ¿no? Eh, pero, pero tú hablas bastante sobre el tema de la mujer. Claro, porque es que es fundamental. O sea, vamos a ver, la mayor parte de los cambios a los que estamos asistiendo tienen que ver con el nuevo rol social de las mujeres. ¿no? Es decir, las mujeres ahora tienen acceso a la educación, las mujeres participan en el mercado de trabajo. En principio, en condiciones relativamente iguales a los hombres, lo que pasa es que luego, dentro de las empresas, ahí es donde está el problema, dentro de las empresas eh, se las perjudica de todo tipo de manera, estás referido al, al techo de cristal, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre, Pablo? Es que este modelo de vivir la vida que surgió hace 140 años en la segunda revolución industrial, estaba pensado para los hombres, porque en aquellos momentos las mujeres se quedaban en casa. Y todas las distintas políticas, todos los distintos incentivos que hemos ido creando a lo largo de todos estos años han estado pensado, pensados para los hombres, no para las mujeres. Entonces, las mujeres, en general, como grupo, son las mayores damnificadas de este modelo, porque no funciona para ellas, y no funciona para ellos por la sencilla razón de que el modelo fue diseñado para los hombres, para, para personas como tú o como yo. Entonces, yo creo que las, las mujeres van a ser las primeras beneficiarias de un cambio estructural en este tipo de modelo. La tiranía, porque yo creo que... Eres... Tú lo nombras, ¿no? Que dices, eh, eh, estamos hablando de liberar a la mujer de la tiranía, la tiranía del modelo secuencial. Efectivamente, porque es un modelo que no se ajusta a sus propias aspiraciones. No todas las mujeres, por ejemplo, quieren tener hijos, pero hay muchas que los quieren tener. Y claro, el sistema ahora de que primero estudias y no tienes hijos hasta que no terminas de estudiar y luego te pones a trabajar, pero claro, si paras de trabajar... O si, si interrumpes tu vida laboral, o si empiezas a trabajar a tiempo parcial para tener niños, entonces pierdes la carrera de las promociones en las empresas y ya no llegas a ser pues jefe de departamento o jefe de, de sucursal o de lo que sea. Pues claro, vuelvo a repetir, todo está montado para los hombres, pero no para las mujeres, luego hay que cambiar el sistema. Porque si no, no vamos a tener en realidad nunca esa ansiada igualdad entre hombres y mujeres. Eh, Mauro, ¿qué otros cambios? Hemos hablado de la mentalidad individual, ¿no? la mentalidad perennial, que eso, hoy hemos tenido grandiosos ejemplos. Todas estas personas que nos han dicho, oye, yo me estoy reinventando. Eh, todo empieza por uno mismo. Cambios culturales, hemos hablado de cómo las empresas pues, deben introducir esos cambios, ¿no? en los que multigeneraciones trabajen juntos, grupos de trabajo en el que se mezcle la experiencia. Con la rapidez eh, de los jóvenes, eh, cambios políticos. ¿Qué, ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Porque también es necesario. Has hablado un poco de la flexibilización, ¿no? De los planes de pensiones. Pero, ¿qué otros cambios qué podemos hacer? Porque muchas veces, Mauro, yo, yo creo que la gente se encuentra impotente. Es que no se puede hacer nada. Estamos como predestinados. No hay nada que bueno, hacer. Bueno, hay, hay cambios eh, pequeños a pequeña escala que se pueden ir haciendo, como los que hemos estado hablando. Y hay cambios, evidentemente, más estructurales que llevarán muchos más años, ¿no? Pero fíjate, Pablo, yo quiero, quiero lanzar un mensaje, yo creo que es muy importante aquí, en este contexto, y es que tenemos que creer en el mecanismo de la competencia. Porque si no, pocas cosas van a cambiar en el mundo. Es decir, tenemos que creer que si empresas como BMW, ¿no? que ahora son pocas, empiezan a introducir estos cambios, pero tienen buenos resultados en términos de productividad o de creatividad, que entonces otras empresas de su mismo sector se van a ver obligadas a cambiar también por el mecanismo de la competencia. ¿no? Es decir, que yo creo que al final se verifica siempre esta dinámica que hay unos pioneros, ya pues sean personas o sean organizaciones o empresas, que son los primeros en darse cuenta de que las cosas están cambiando y de que hay que innovar. Y luego ya el resto no tienen más remedio que también sumarse a ese tren cuando ven que la competencia, si no, les va a dejar en situación de desventaja. Y luego hay otro, otro aspecto del cual no hemos hablado, otro sector de la sociedad que tiene que cambiar, y es el sector educativo. ¿no? De esto no hemos hablado. ¿Sí? Es un sector que yo personalmente conozco bien porque he estado toda mi vida en él, ya sea como estudiante o como trabajador. Y bueno, lo que te puedo decir es que las universidades poco van a cambiar. Yo he sido no solamente profesor e investigador, sino también, como apuntabas al principio, administrador, es decir, decano, etc., en universidad. Y en fin, me conozco la bestia por dentro, ¿no? Y las universidades, mira, cuanto más exitosas, menos probables que cambien. A mí siempre me gusta decir que en los últimos 30 años, es decir, en estos años en los cuales yo he estado dando clase en la universidad, ha habido dos innovaciones tecnológicas importantes, solamente dos. ¿Y sabes cuáles han sido, Pablo? Cuéntame. La, la primera fue el proyector de transparencias. Es que y la, la segunda... muchos no se acordarán, pero teníamos que imprimir esas láminas blancas con, el, con esa luz. Yo, yo recuerdo cuando yo estuve estudiando prácticas ese retroproyector, ¿no? Imprim Efectivamente. E imprimirlas. Esa es la primera, fue, el proyector. Esa es la primera. Y la segunda fue el PowerPoint. ¡Wow! Oh. <laughs> Esa es la segunda. No ha habido ninguna más. No ha habido ninguna más importante en, la, qué, en las universidades. Qué, qué triste. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que, que, que las universidades, bueno, somos más o menos exitosas en lo que hacemos, ¿no? Entonces nos cuesta mucho cambiar. Y mira, yo creo que la universidad solamente va a cambiar y va a permitir que eh, empezamos a ofrecer programas que sean más acordes con esta nueva idea de la reinvención de las personas cuando haya competencia. ¿Cómo va a haber esta competencia? Mira, yo creo que sobre todo a través de las plataformas digitales. De momento, todavía las plataformas digitales no ofrecen quizás una educación de la calidad que todos desearíamos. Pero déjales que sigan experimentando. Ya verás cómo tarde o temprano van a lograr dar con alguna fórmula mucho más barata que la que ofrecemos las universidades físicas, las tradicionales, ¿no? Y que van a permitir que cada vez números mayores de personas puedan reinventarse desde un punto de vista educativo. O sea, yo creo que el cambio va a venir por ahí. Yo soy muy optimista porque veo que cada vez la educación online, que es mucho más barata, más accesible y mucho más flexible, sí. está aumentando de calidad. Y yo creo que esto es absolutamente fundamental. Y fíjate que cometemos otro error en las universidades, eh, eh, Pablo, y es que lo primero que hacemos es clasificar a la gente por edad. Entonces decimos, los más jovencitos les ponemos a hacer carreras de grado. Al siguiente grupo les ponemos a hacer maestrías. Y a otros grupos les damos cursos o cursillos de perfeccionamiento, etcétera, para, para otras edades, ¿no? gente que tiene 40 o 50 años, etcétera. ¿no? Esto es un error. Lo que deberíamos estar haciendo en las universidades es igual que en BMW, es poner a distintos tipos de estudiantes, según su edad, según su, sus características, en la misma aula. Nos estamos equivocando también. ¿Por qué? Porque la investigación nuevamente demuestra que la tasa de aprendizaje es mucho mayor en un entorno multigeneracional. Es que estamos yendo completamente en contra de lo que nos dice la ciencia. Fí y fíjate que somos universidades, seguimos segregando a los estudiantes por edad. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos distintos programas de grado, de posgrado, etcétera, para distintos grupos de edad. Es un error básico. Bueno, tú en el libro te cargas, ¿no? el concepto de Baby Boomers, generación Z, senelians, millennials, Bl -bl Bueno, Esa es otra batalla. Esa es otra batalla. Eh, pero, 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 sí, muy importante. Pero es muy importante esa batalla. Pero también, los perennials sí. son gente que, oye, a mí no me metas en ningún grupo porque yo estoy claro. dispuesto a aprender a estar el más motivado que los demás, a incluso a cualquier edad. A cualquier edad. Y hay una cosa que me ha parecido fascinante y vamos a ir, mmm, bueno, acabando esta charla. Por, que yo me pasaría hablando contigo horas, ¿no? Pero hay un tema que precisamente viene a colación de lo que estamos hablando, que es cómo han cambiado los consumidores. Si tú lo tocas en el libro, y gente que nos dedicamos al marketing, tenemos que pensar que el mundo tal y como lo conocemos, o incluso nosotros, ¿no? eh, en mi compañía, empresa multinacional americana, muy dirigida a mercados como Europa, como Estados Unidos, por supuesto, pero olvidándonos de India, que va a ser posiblemente el país que se coma el mundo, por así decirlo, eh, África. Eh, podíamos hablar largo y tendido de ello, ¿no? Todo el mundo habla de China, pero ojo con India, ¿no? Pero como el consumidor perennial, como gente, estamos viendo que se, eh, gente incluso joven está influenciada por esos hogares multigeneracionales en los que estamos, de los que estábamos hablando, como tu hijo ha empezado a utilizar un producto porque te lo ha visto a ti. Que tú le estás influenciando. O se lo ha visto a su abuelo. Esto me parece absolutamente fascinante, Mauro. Sí, sí, por supuesto. O sea, yo creo que en marketing, en publicidad, es precisamente uno de los campos donde más se ve esta inercia, ¿no? Y esta falta de adaptación a esta nueva realidad. O sea, date cuenta de que cuando vas a un supermercado, por ejemplo, pues todavía los envases de comida son para una familia de cinco miembros, no para una familia de una persona o de dos personas, ¿no? La publicidad, pues fíjate la cantidad de. Anuncios todavía en los cuales eh, pues aparece gente joven cuando resulta que el mercado cada vez es más de gente por encima de los 50, de los 60 años, porque ahí es donde está en estos momentos no solamente los números demográficamente hablando, sino también el poder adquisitivo. Entonces hay una serie de ajustes que se tienen que verificar en todo lo que tiene que ver con el marketing, con la publicidad, eh, que a mí me sorprende mucho que todavía no se hayan producido, ¿verdad?, pero ahí hay unas grandes oportunidades también para realizar transformaciones y para ajustar realmente eh, todas esas actuaciones de las empresas a las nuevas realidades de los mercados. Mm. Eh, tenemos un mensaje de Raquel Turdot. Nos dice, es complicado desaprender, pero merece la pena reciclarse y actualizarse todo lo que se pueda. Por supuesto. <laughs> no puedo estar más en... De acuerdo. Oye, fíjate, Pablo, por cierto... Que todas las personas que están participando son mujeres, ¿verdad? Un montón. Tenemos también a, 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 sí. a, a muchos hombres, eh, Diego Acosta desde Canarias, gente habitual del programa, eh, Guillermo, pero sí que es verdad, ¿no? Tenemos un montón de, de público femenino eh, y, y, y a mí no sabes lo que me alegra, ¿no? El, el, el escuchar de gente que dice, es que yo... Me niego a las etiquetas, me niego a lo de los grupos. Yo soy un perennial, tengo la mentalidad de que yo voy a reinventarme, voy a aprender y voy a trabajar porque me apetece. Y si tengo que cambiar cinco veces de carrera, cambiaré cinco veces. Y ese es el gran mensaje. Eh, señoras y señores, yo vuelvo a hacer, aquí lo tengo en inglés, eh, por favor, eh, el director de Recursos Humanos, políticos no sé si nos estará viendo alguno porque seguramente un programa de una hora y pico de duración en la que la gente no chilla en la que tenemos a uno de los grandes pensadores españoles eh, con un currículum absolutamente mm, bueno increíble eh, como es el doctor Mauro Guillén pues seguramente los políticos nos escuchen pero mm, todas aquellas personas que vayan ahora a su librería la revolución multigeneracional, Cómo la demografía y la tecnología transformarán el aprendizaje, el trabajo, el consumo y a cualquier edad. Don Mauro Guillén, para mí es un auténtico honor entregarte este parche que te haré llegar a Filadelfia. Muy, eh, bien, muy bien. De respetable. Estuve, y creo que nos está viendo, estuve hace muy poquito en, eh, en tu universidad, en Penn. Eh, estuve con el doctor César de la Fuente, futuro a premio mí. Nobel lo digo así de claro, futuro premio Nobel, señores, lo dije aquí este día, que la gente lo apunte, eh, como podría serlo Mauro, eh, que no, no se sorprendan, esta es la gente que viene a Radio El Respeto para hablar de temas tan interesantes. Mauro, bien, enhorabuena de nuevo, gracias por hacernos pensar, gracias por imprimir el optimismo que es tan necesario hoy en día en, en el mundo. Eh, depende de nosotros, yo siempre lo digo. La gente que no piense que estamos predestinadas a nada, eh, todo depende, todo está en nuestras manos y tenemos que ser exigentes, ¿verdad, Mauro? Efectivamente, tenemos que eh, pues, aceptar los retos eh, a cualquier edad. Bueno, pues eh, don Mauro Guillén, un fortísimo abrazo, muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias, Pablo. Estamos en contacto. Gracias a todos. Un placer. Muy bien. Venga. Bueno, eh, llegamos al fin de esta charla que me, me ha parecido absolutamente fascinante eh, vaya honor, ¿no? tener a gente del nivel de, de Mauro Guillén eh, de verdad os recomiendo es uno de esos libros que cuando tú vas pasando páginas tienes que tomar apuntes vas poniendo post-its eh, un, uno de esos libros que merecen muchísimo la pena eh, por supuesto mucho más que esos programas basura que nosotros no vemos, aquí en Radio El Respeto somos gente curiosa somos gente que nos reinventamos y estudiamos y aprendemos juntos. Así que gracias por estar ahí. Deciros que la semana que viene, que es casi seguro que no va a haber programa, porque ya os contaré, nos vamos a un viaje importante. Eh, todavía no lo puedo revelar, pero el fin de semana estaremos en un viaje, así que no creemos que haya directo. Eh, pero el día 14 de abril vamos a tener en el programa a don Sebastián Álvaro, director de Alfilo de lo Imposible. Sebastián Álvaro y yo vamos a reflexionar sobre su último libro Everest, pero vamos a hablar de resiliencia, vamos a hablar de temas muy muy interesantes. Sebastián Álvaro, al que le tenemos un gran aprecio, será, yo creo, la segunda o la tercera vez que esté aquí. Y dentro de tres semanas tendremos bueno, a un famoso baterista del grupo Hombres G, que yo creo que todos conocéis, eh, el señor Molina. Va a estar por aquí y muchos otros invitados interesantes. Ya sabéis, suscribiros a Radio El Respeto, compartir el programa. Muchísimas gracias por estar ahí. Os esperamos. shelter, a whole lot, a light.